¡Oh, hijo de su puta madre! Cobramos 50 pesos el cover. ¡Qué chingados están! ¡Ese pendejo! Se me subió el huevo al pinche ombligo a la verga. El día de hoy estoy acá con mis tres amigos. Que me han ayudado todo mi día. Yo vine por la moto. Por dos. Yo igual. Básicamente, como gracias, les quiero dar una sorpresa, pero no me alcanzó para tres sorpresas, solo una. De sorpresa, dame, no volver a salir aquí, güey. Dame eso de sorpresa. Se cree el Box Bunny, güey. Pero hágalo más moreno al Box Bunny, si queda. Voy a callarte. Van a tener una posibilidad de ganar una moto. A la verga, güey. Mírenla, pero mírenla, vengan, apriésenla. ¿Se puede no jugar? Vamos, mira. Oh shit, oh shit. Agárrala, güey. Oh fuck. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda, chavos? Rapidísimo, les platico de una aplicación que literalmente me ha ayudado a generar ingresos extra super padre, llamada Binomo. Oh my god. Es una plataforma muy segura para invertir y hacer trading. Neta, güey. Lo bueno es que tiene soporte las 24 horas del día. Y lo único que necesitas es una computadora o un celular y buen internet. Ahora voy a analizar la gráfica para hacer un movimiento acertado. Vamos allá. Ahora voy a invertir $50 a que el activo va a subir o bajar. Y analizando la gráfica, sentí que era altista. Y así tendremos una ganancia de $91, señores. Oh my god. Obviamente vas a tener más eficacia si estudias lo que está en la plataforma. Esta aplicación es para mayores de edad, ya que conlleva cierto riesgo y pues no es para niños, ¿verdad? El trading lleva riesgos, carnal. Si quieres saber más sobre Binomo, ve al link que está en la descripción y ahí tendrás toda la información. Bueno, le das clic al link, pues. Y también checa sus redes sociales, que luego también tienen torneos y mucha información que luego te puede llegar a ayudar en un futuro. Gracias, Binomo. Late, ¿por qué no dejas de aplastar el acelerador? Pregunta. El rap valió verga. Bueno, estos tres brothers de acá van a participar en varios juegos. Squid Game. Squid Game. Ah, en vez de Squid Game dijo Squid. ¿Verdad que sí? Mira, ya le arreglamos. Ya no prende. No, es que por la gasolina. Ya no prende. Bueno, los próximos juegos van a ser estos. ¿Cuáles, pendejo? Huele como aquí. ¿Cuál juego? ¿Dónde? Esta. ¡Cierra acá! Oh, el primer juego va a ser sillas crazy. Sillas locas. ¿Eso qué es? Oh, what the fuck. Sillas locas, están listos, chavos. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Cuando apague la música, tienen que encontrar un asiento. Va. ¡Puta madre! Que no es el que... ¡Ah! Por pendejo a la vez. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo dije, what the fuck, no, man. ¿Eso vale? No. Sigue la música. Póngase de pie. Ya, para la música. Ya está, eliminado bien. Oh, shit, lo botó más. Pero igual ya había acabado el juego, ¿no? ¿Qué? Una silla. El que gana esta gana la primera ronda. Un break. No, pues tú ya te sientas, güey. No mames, pero el late está bien grande, cabrón. Está sudando, güey. Es el niño que no entiende las fiestas. Entonces, lo pausé porque este güey no se quitaba. Hijo de tu puta madre. Esa no es tu fiesta. Ya, niño, ya perdiste, niño. Ey, no la toques, no se va a tocarla. Que final de jogo aqui na arena do Grêmio! Luta brava, né? Parece que está cagando atrás del árbol. Felicidades! Ganaste la primera ronda. I can't breathe! Ay. Ay. Te sientes muy cabrón. Hacer los quillas. Para que de una vez ya se terminen de bofear, güey. Oh, fuck, güey.
Ahorita vamos con el segundo juego. ¡Qué pendejo! No, niños, espérense, espérense, niños. No le digan a sus mamás, ¿eh? ¡Bácala! ¡Está bien pegado! ¡Chélate! Güey, te ves de 5 metros, güey. No, tío, no me empujes. Ven aquí, bebé. A ver, trata de correr. A ver. ¡Qué increíble! Me mandaron a matar aquí. Te ven las nalguitas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Eh, Pueblo, Pueblo! Cool. Soy. ¿Qué, güey? ¿Te crees bien verga, güey? ¿Te crees bien verga, güey? Aquí traigo a mi compa, el de la ruta 54, y te vamos a dar en tu puta madre. A ver, hijo de tu puta madre. ¿Dónde están los niños a la verga? Ya estamos acá con las tres botargas que van a correr el día de hoy. Tenemos a Baby Boss. Baby Boss se me aparece a las 3 a.m. pasa eso. Tenemos a Winnie Pooh. A ver, pero póntela a la verga, póntela. ¿Cómo que Uriel se sigue viendo? Sí, caca. Sigue viendo igual, tío. Sí, como que pendejo. Como drug dealer. Y tenemos a Hulk, señores. Es el Hulk pendejo que se cae como 5 veces en una fiesta. ¡Bravo! ¡Ay, se cayó! ¡Fuerte el aplauso para! Estas son las reglas. Van a empezar acá. Van a ir allá. Y luego van a regresar y van a tocar la madera. El que llegue primero gana. Una, dos, tres. ¡Empújalo, mato! ¡Uriel, no traes zapatos, güey! ¡Corre tú! Uriel, se va a repetir a la verga, a la de tres. Una, dos, tres. Yeah, yeah. ¡Ay, güey! ¡Se le voló esa madre, güey! ¡Güey! Si no me la agarro, se sale, güey. ¡Ay, me caí! ¡Maldito! Qué cagado. Todo sea por mi hija. Es que le debo al gobierno, güey. Le debo un chingo de dinero. Le debo como 4 millones de yen, güey. ¡Ah, no! Baby Boss. Oh my god, Baby Boss. Ok, el día de hoy ya estamos acá con los participantes de la carrera. Cállate a la verga, ya. La anterior me nerfearon a posta para que perdiese. No querían que acumulase demasiados puntos. Cállate a la verga. Y cada miembro va a pasar a tratar de ponerle la cola al burro. La neta no tenía ya presupuesto para el culo al burro. Y los miembros se van a tapar la carita acá. La de tres. Una, dos, espérate. Tres. Oh shit. Oh. Ah, creí que era alguien tocándome. Caliente. ¿Conoce al burro? Ay, no se ve, güey, no se ve a la verga. No se ve nada, bro. Pero pónganme la de Winnie Pooh para que vean que hasta con eso soy la mamada. Bueno, una, dos, tres. Oh, he's coming. Oh, he's coming. Yo, shut the fuck up, bro. Está viendo. No mames, güey, está viendo. ¿Estás viendo? Está viendo. No mames. ¿Qué? Come on, Rock, you got this. Regresa. Eliminado. Literalmente, Mao tiene que ganar esta para que los tres vayan empatados a la verga. Esa mamá, que ni está dentro. Conmigo estaba igual, No. Dame la panocha, puta. Oh, shit. Oh, qué asco, güey. Huele a pinche pescadería, vete a la verga. Una, dos, tres.
está viendo. Un minuto. Doy nada, oye, a ver, escúchale, lo voy a patear a la verga donde lo vea, hijo. Oh, wey, perdón, güey, perdón, le pegué. No lo hagas nada, güey, ya déjelo. Ya llegó el momento del último juego. Y para este juego traje a mi amigo Diego, que él va a ser el lobo. El juego se trata de escapar del lobo. Mira, ahí está Tom Holland. Rar. Van a tener 10 segundos para correr. Bueno, 5 segundos para correr. 5. ¡Váyanse para allá! ¡Váyanse para allá! ¡Lo vendimos! ¡Oh, pendejo! ¡Calamos un hijo! ¡Ya está apagado! ¿A dónde la? ¡Es que ya me confié! ¿Por qué tenías que venir conmigo primero, güey? Se cogieron a Uriel. ¿Qué? ¿Pero tú qué, güey? Ah, fue un empate. Ay, para. No, no queda. No, lobo. Lobo, no tiene que ser. ¿Quién compartir la moto, güey? No, fuck no. ¿Cuál es? ¿Águila la... o sol? Sol. Yo quiero águila. No, empatamos primero. Yo águila. Yo águila. No, tú a tu casa, bro. No, mejor sé yo. Ahí va, ¿quién se va a llevar la moto? ¿Qué salió? Sol. ¡Qué bo! Ganó el ATE. Yeah, baby. Bueno. ¿Estás triste de haber perdido? No. Tengo otras cuatro. ¡Ey! Falto yo, águila. ¿Cómo te sientes, Patiño? ¿Cómo te sientes? Muy ganaste bien. La moto. Vas a llevar a Sofía a dar su vuelta. A las miches. Eso es todo, Luis. Eso, ¿qué se siente, hermano? Descríbenos tu felicidad ahorita, hermano. Muy feliz. De haberle callado la boca a este cabrón de aquí. Lo que muchos no saben es que gracias a Uriel gané, pues porque sí, él decidió. Porque él decidió que cayese sol. Así estamos, venga, dame una vez. Ok, pero sin llorar. Venga. Sin llorar, sin llorar. Ok, pero yo escojo águila. Ya que Uriel tiene tantas ganas de quedarse con la moto, ajá, estoy dispuesto a ponerlo de rapi. Con la moto. ¡Va! Topeado, fútbol. Y quiero decir, pero bueno, en el próximo video, al principio, en el próximo video se va a saber el ganador. ¿A quién de estos dos galanes me lleva a Oaxaca? El viaje a Oaxaca. Se lo ganó. El viaje a Oaxaca se lo ganó Jaime Uriel. Jaime Miese ganó el viaje a Oaxaca. ¿Cómo te sientes? Tengo que dar un regalo a mi hijo. Yo vengo de la sierra, pues. Ganaste, ganaste. ¿Cómo te sientes de que ganaste el viaje a Oaxaca? Ven, dame un beso. Amigos, muchas gracias por ver este video. Ojalá todos mis amigos se hubieran podido ganar una moto. Si quieren ayudar al presupuesto, no olviden de donarle al ATE. Muchas gracias, dale like, suscríbete, por favor. Yo voy al cole. Y gracias a todos por participar acá. En stream, si me río, te regalo la moto. Ven. Graba esto, graba esto. No, mejor esto, mira. No, mejor graba esto. Mejor graba esto. Graba esto. No, graba esto, mira. Como primera decisión, como dueño, me voy a arrancar este.